Una vez que ya tengamos terminada la pieza, vamos a bloquearla haciendo una orilla de medio punto. Este lado ya lo tengo. Y vamos a hacer esto. Retiro la marca donde el último punto que tenía. Y voy a hacer un punto aquí en el huequito que se ve, que es como que la separación entre punto y punto. Aquí vamos a ir teniendo estos. Miren, aquí se ven fáciles. Este. Y el siguiente punto lo vamos a hacer donde tenemos la marca. Hago aquí el primer medio punto. Retiro la marca. Esas bolitas las vamos metiendo para ir ocultando. Aquí abajito de donde estaba la marca hay otro huequito que es el de la vuelta. Ahí meto otra vez, nuevamente, el que sigue. Clarito se ven los huequitos para entrar. Retiro marca. Y así me voy toda la pieza. Al final vamos a contar los medios puntos que tenemos para checar que sean los 50 de las vueltas que hicimos. Y ya una vez que hayamos terminado de hacer esto, vamos a unir las dos piezas. Listo, miren, ya lo tengo aquí terminado. Ahora, en la parte, en la contra, la que vamos a poner en la parte de atrás, vamos a dejar una hebra larga, 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 para poder coserlos. Lo vamos a poner en nuestra aguja lanera. Y nos fijamos muy bien que coincidan, lo ponemos así. Que coincidan los puntos. Aquí este lo vamos a ocultar dentro y vamos a comenzar a unir. Me voy a pasar al que tengo aquí enfrente estar. Muy larga la hebra, la vamos jalando con cuidado para que no se nos enrede. Listo. Y ahora me voy a pasar al que tengo al ladito de este, de donde salí. Me paso aquí al de al lado, aquí se ve clarito. Y me voy a regresar al punto donde inicié para hacerlo como cruzado. Más bien sesgado, como de ladito. Ahora hago lo mismo, me paso al siguiente, que sería este, y regreso a este. Ahí está. Nuevamente al de al lado y regreso a donde salí. Aquí nos fijamos, es este. Al de al lado, aquí, y regresamos a donde salimos.
Y eso lo vamos a hacer con toda la pieza. Solamente vamos a dejar abierto este extremo de momento para poder meter el cojín. Miren, aquí ya lo tengo hecho. Lo ponen bien, bien firme para que no se les vaya a deformar a la hora de que lo usen y lo manipulen, ¿no? Voy a avanzar un pedacito este para que vean cómo va quedando. Miren, aquí ya le avancé un poquito más. Y así es como queda la costura. Si van a coser con el hilo de la parte frontal, esta orillita que me está quedando aquí cafecita, les quedaría en blanco en la parte de atrás. Yo en lo personal considero que se ve mejor así con este vivo, pero ya es decisión de ustedes. Entonces voy a terminar ya de coserlo para que lo vean terminado. Precioso, ¿verdad? Quedó hermosísimo.